Hemos sido reconocidos en dos trabajos de investigación por la Asociación Argentina de Economía Agraria. El primer trabajo analiza la problemática de la expansión urbana del área metropolitana de Mendoza. En ese sentido, el avance de la frontera urbana es hacia paisajes agrícolas, en particular los paisajes vitivinícolas. Así nosotros podemos medir a través de una encuesta que ese avance es percibido por la sociedad como negativo, la sociedad cuya valora positivamente el paisaje vitivinícola, incluso está dispuesto a sacrificar parte de sus ingresos para poder desarrollar un programa que conserve ese paisaje que se encuentra en fincas vitivinícolas de pequeña escala. El segundo trabajo de investigación tiene que ver con la problemática del bosque de Caldén en el sur de Córdoba, principalmente el desmonte del bosque de Caldén. En este sentido, hemos desarrollado 5 alternativas de políticas de conservación del bosque y 7 criterios de evaluación de cada una de esas políticas. En este sentido, le podemos decir a los actores involucrados en la política, le damos una variedad de alternativas que puedan elegir. Entiéndase que los actores que intervienen en esa zona pueden ser los productores agropecuarios, las asambleas y colectivos socioambientales, las intendencias municipales están involucradas también y la sociedad en su conjunto. Al brindarle una multiplicidad de alternativas, le permitimos a que los actores puedan decidir entre esa variedad de alternativas.